Muy buenas noches, noche de miércoles, en este miércoles 11 de octubre, víspera de la festividad del Día de la Hispanidad de mañana jueves y festividad de todas las pilares a las que ya también queremos felicitar desde nuestro espacio con capacidades diferentes cerca de ti, que un miércoles más vuelve a sus casas y en esta noche lo hacemos dedicado a Fundaven. Ya damos la bienvenida a nuestros invitados que ya estarán aquí una noche más con nosotros en nuestro sofá, Fernando García, presidente de Fundaven. Fernando, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Y le acompaña Luis Alonso, uno de los usuarios de Fundaven. Luis, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno, como decimos, hoy turno y protagonismo para Fundaven. Fernando, cuéntanos, Fundaven que nacía, se ponía en marcha en el año 2000. ¿Por qué nace Fundaven? Pues nacía para dar una cobertura de ámbito social a personas que buscan la inserción laboral y desde Prensa Ávila no podíamos realizar algunas de las acciones de formación y algunas de las acciones de vivienda. Luego queríamos dar también un apoyo a las familias y desde la empresa no se podía, de modo que creamos la fundación que tiene por lo tanto una proyección más social. ¿Cómo fueron los inicios de Fundaven y cómo ha sido su evolución hasta ahora, hasta este año 2017? Los inicios al principio, como todas las cosas, duras. Ahora más duras todavía. Ahora estamos creciendo, hay cada vez más demanda de personas que quieren incorporarse a los servicios de la Fundación, pero hemos de hacer las cosas con cautela porque no queremos tener lo que se llama una crisis de crecimiento. Tenemos dos grandes dificultades en Fundaven. La primera es la tesorería, por cosas que podemos ir comentando con respecto al sistema de financiación que tenemos las organizaciones del ámbito de capacidades diferentes. Y luego la segunda parte es la mentalidad que muchas de las familias tienen de que son clientes de servicios. Y nuestro modelo es un modelo mucho más abierto para que las personas participen, presenten o no algún tipo de discapacidad, tiene que ser una organización mucho más participativa de lo que está siendo. Porque cuéntanos cuántas personas forman Fundaven, cuántos profesionales, cuántos voluntarios y cuántos usuarios tiene esta gran familia. Pues a ver, en el patronato estamos 7 personas, la semana próxima nos reunimos con las familias para que se incorporen más personas al patronato. Trabajadores hay 21 personas trabajando en el equipo técnico, tanto aquí en Ávila como en Abaluenga, los servicios de psicólogo, de ocio, de voluntariado, de atención a familias, de viviendas, etc. Y usuarios en el primer semestre, que hicimos pues un pequeño análisis de cómo íbamos en los 6 primeros meses, teníamos 144 personas que estaban o habían estado recibiendo servicios de Fundaven sin contar la bolsa de empleo. Uno de los servicios que tenemos es el de itinerarios individualizados de inserción laboral y claro, ahí hay bastantes personas que vienen a solicitar empleo, pero sin contar esa parte, 144 usuarios. Una cantidad a tener en cuenta, un número importante. Sí, sí, la verdad es que... Y lo que temías es esa crisis de crecimiento, ¿no? Que parece que la demanda continúa y sigue llamando gente a vuestra puerta. Efectivamente, es que las necesidades cada vez son mayores, necesidades unas objetivas y otras subjetivas, pero hay bastantes familias de personas que ya son mayores, que quieren trabajar, y las familias no están encontrando vías ordinarias para esa inserción laboral. Entonces, bueno, pues acuden a nosotros, también acuden a otras organizaciones, porque nosotros nos definimos como un recurso. Nosotros somos algo que la gente tiene que usar para poder alcanzar sus proyectos. Entonces, como recurso que somos, pues vienen, nos utilizan, cuando quieren se van y cuando no, pues continúan. Porque, ¿cuál es el perfil del usuario de Fundaven, Fernando? Son personas que tienen una certificación de discapacidad igual o superior al 33%, mayores de 18 años, trabajamos siempre con personas adultas, menores de 65 años y lo que pedimos es que tengan ganas de mejorar, de establecer un proyecto y de luchar por él. ¿La crisis os ha afectado también para que sean más las personas, más la demanda que podáis tener? Sí, nos ha afectado mucho porque ha habido personas que se han quedado en situación de desempleo. Eso ha hecho que vengan más personas solicitando apoyo, porque lo que no se puede es estar sin hacer nada.
Entonces, una persona en situación de desempleo tiene que continuar formándose y buena parte de los cursos que existen en la actualidad no dan la cobertura real. Teóricamente sí, pero en realidad no, porque el modelo de trabajo que nosotros tenemos parte siempre de la persona, no parte del currículum que hay que dar en un curso, sino cuáles son tus competencias, hasta dónde has desarrollado esta capacidad y desde ahí. Por eso nosotros no tenemos nunca grupos de más de 15 personas, nunca, y están siempre dos profesionales con cada grupo. Entonces, bueno, pues eso a nosotros nos exige un gran esfuerzo, pero nos proporciona una calidad muy alta. Porque ahora vamos a ir viendo todas las actividades que realizáis, todos los servicios que ofrecéis, pero cuéntanos así en resumen, Fernando, porque pues mira, tenéis una amplia agenda también de servicios y de actividades. Hay un bloque que es el de formación, ahí tenemos centro ocupacional aquí en Ávila, con dos sedes, una en Aldea del Rey Niño y otra en Ávila Capital. Y tenemos otro centro ocupacional en Navaluenga, porque uno de los objetivos nuestros es acercar recursos a las personas. Y en el ámbito rural hay muy, muy poquito. Lo que hay es mucha dejadez por parte de las administraciones públicas. Luego, en esa línea de formación tenemos también unas acciones que vamos realizando para que entren personas que presentan capacidades diferentes y que no. Hemos hecho cursos con el ECIL, ahora en este mes de septiembre hemos abierto un curso de formación profesional básica para iniciar a jóvenes en el sector de la jardinería y del viverismo, porque desde Prensa Ávila esperamos crecer y también esperamos que, siendo la riqueza de Ávila el turismo, nuestros gobernantes se den cuenta de que los jardines no pueden continuar como están. Tenemos fotos que, bueno, no nos las dejan sacar porque son absolutamente vergonzantes de cómo están. Pero va a ser necesario tener a personas con capacidades diferentes bien formadas para cubrir los puestos que entendemos que van a ser necesarios, porque Ávila no se puede reducir a cuatro jardines de la zona centro. Hay, además, factores importantes en el mundo de la jardinería urbana, porque si una persona a la hora de hacer, por ejemplo, el desbroce en unos jardines no tiene cuidado y daña la base del árbol, ese árbol dentro de unos años se va a caer. Entonces hemos de ser muy cuidadosos porque habrá cosas que dentro de unos años, por abaratar ahora los servicios, se están haciendo de una manera cuestionable. Luego, aparte de esa línea de formación, tenemos viviendas, donde hay tres viviendas. Son viviendas apoyadas. Bueno, Luis nos puede contar ahora, mucho ahora vamos más a ir con Luis, que nos cuente su de piso. Ello. Tenemos servicio de apoyo a familias. A las familias les estamos enseñando a manejar las tecnologías que utilizan sus hijos. Las tablets, ¿no? Las tablets, por ejemplo, los teléfonos, el ordenador. Pero les estamos enseñando autocuidados, les enseñamos técnicas antiestrés, técnicas de comunicación para hablar mejor consigo mismas y con las familias. Tenemos unos servicios de ocio, hacemos un ocio absolutamente inclusivo, que van a tomarse sus refrescos o sus cañas, van a los bailes, van al cine, absolutamente normalizado. Lo que ocurre es que hay familias a las que todavía no hemos convencido y tienen miedo. Es lógico. A las nuevas tecnologías. A las nuevas tecnologías y a cosas que dices, bueno, si es que está ahí. Ya, es que ahora hay un modelo de sociedad diferente y hay que meterse en él. Claro, y que no podemos cerrarle las puertas porque está ahí. Porque está ahí. Y además es que tienen que reducir la angustia y el miedo. A ver, estamos hablando de padres y madres ya bastante mayores, con mucho miedo, el miedo al que pasará mañana y esas cosas, les pueden engañar, les pueden quitar el dinero, les pueden... No, lo que tenemos que hacer es enseñar a las personas a un uso adecuado. Trabajamos con los hermanos, también hemos empezado una sección de hermanos, porque es un papel muy importante el que ellos tienen dentro de la familia. Tenemos, bueno, pues diversas actividades de carácter social. Tratamos de colaborar con el medio ambiente. Hemos creado una sección de medio ambiente con un proyecto precioso que se llama Un Pueblo, Un Bosque. Aquí nos pondremos en contacto con los ayuntamientos para crear bosques en los pueblos y que sean del pueblo. Es su tierra y les vamos a enseñar a cuidarlo y además con unos sistemas para que los vecinos lo sientan como propio.
Son unas actividades que hemos desarrollado de tal manera que, bueno, vamos a crear bosques o ayudar a crear bosques. Una curiosidad para que el público de Ávila vea, la financiación de ese proyecto la hemos conseguido en Irlanda. Hasta Irlanda hemos tenido que ir para financiar ese proyecto. Pero bueno, esperamos que crezca. Que se animen, no haya que irse tan lejos para buscar financiación próxima, ¿no? Y luego tenemos en el servicio de medio ambiente toda una línea de sensibilización en los colegios para que los niños y las niñas vayan dándose cuenta de la importancia de la responsabilidad individual. Hacemos recogida de ropa, que luego la vendemos, lo decimos abiertamente. Nosotros lo que buscamos son puestos de trabajo para personas con capacidades diferentes. Por lo tanto, lo que hacemos es recogemos la ropa y la vendemos. Es así, y de esa manera mantenemos puestos de trabajo. Ahora ya, después de que ya Fernando nos haya hecho esta gran introducción a todos los servicios que presta Fundavem, bueno, pues hacíamos los pisos. Y aquí tenemos a uno de esos usuarios, de esos pisos, y además es trabajador del Centro de Empleo de Prens Ávila. Luis, tú perteneces a Fundavem desde el año 2010 y ahora tienes ya tu pisito, ahí estás viviendo. Cuéntanos, ¿cómo es el día a día de uno de los pisos de Fundavem? Bueno, pues en el día a día, como todas las familias, hay las tareas domésticas de cada día, claro. Ahí lo tenemos regulado, cada semana le toca a uno, por ejemplo, la comida, a otro la cena. Ahí otro, está, os estamos viendo realizando pues todas esas tareas que conlleva un hogar, ¿no? Eso es, justamente. Las tareas que lleva un hogar, que por ejemplo es la limpieza de los baños, por ejemplo la cocina, las habitaciones. ¿Cuántas personas vivís en el piso? Vivimos cuatro. ¿Y qué tal es la convivencia? Bueno, hay días... siempre roces, supongo que hay también, hombre, ¿no? Hay, normalmente bien, lo que pasa que siempre hay algún roce como pasa en todas las familias. Es lógico. Pero normalmente, pues, siempre procuramos tenerlo todo en condiciones, limpio y curioso. Y bueno, pues, yo, como han podido observar también el otro día, que cuando han estado allí en el piso, también tengo hago varias actividades. Cuéntanos, ¿qué es lo que haces? Bueno, pues estoy yendo a pintura, allá al polivalente de la zona sur, de la Plaza del Rollo. Sí. Voy a ir al hogar del jubilado de la Vila 2. También voy a informática, a gimnasia, y ahora, en cuanto pase los días sector de la Santa, empezaré con memoria también. Bueno, y así, más o menos, voy compaginando el tiempo de... Luego también suelo escribir así alguna cosa, algunas poesías, bueno, alguna cosa. Es una agenda de lo más completa, Luis. Y por las tardes, pues, como estoy también en el paro, pues, tengo tiempo para poder salir a andar por las tardes, que me gusta también hacerlo. Como usuario de Fundavem, ¿cuáles son tus principales preocupaciones o qué te preocupa? Bueno, una de las preocupaciones es que ya vamos entrando en años, claro, voy a hacer ahora 61 años, y claro, aquí en los pisos se puede estar hasta los 65 años. Entonces, el problema es que luego, si sales de ahí del piso y no encuentras una residencia donde ir, a ver dónde vas, porque ese es uno de los problemas que hay hoy aquí y en muchos sitios, claro. Me imagino, Fernando, que esa es una de las principales preocupaciones también de las familias, ¿no? Sí, sí. Nosotros estamos dándole vueltas, porque claro, es algo que ya venimos percibiendo, le estamos dando vueltas a modificar los estatutos, de tal manera que una de las cosas que vamos a hacer es cambiar el tema de la edad, porque nuestro compromiso es con ellos y, como les hemos dicho en varias ocasiones, no los vamos a dejar. Mientras ellos quieran estar, nosotros somos un recurso, nos pueden utilizar, y nuestra intención es, pues, proporcionar ayudas para que puedan desarrollar sus actividades. Como la gente puede ver, Luis, aparte de que escribe buenas poesías... Eso me han dicho, que eres una poeta, ¿no? En paro no está, está desempleado, pero paras no para. y como él, pues Pepe y otras personas que están... Porque la inactividad es perjudicial. Sí. Entonces, si por una vía no se consigue, se consigue por otra vía. Tratamos de aprovechar los recursos que ofrece la sociedad, y cuando no, los montamos nosotros.
pero si pueden estar en actividades organizadas por algún grupo social, mejor. Fernando, recuerdo cómo la provincia, nos lo decías ahora, que es una de, también de vuestras mayores preocupaciones, has dicho que hay una gran dejadez, se ponía en marcha, bueno, pues ese Consejo Provincial de la Discapacidad, pues porque somos conscientes de que la provincia de Ávila es muy grande y hay muchísimas personas con capacidades diferentes. Allí en Navaluenga estáis presentes, cuéntanos un poco cómo es la situación, cómo es la realidad que allí tenéis. Y un poco en toda la provincia. Mucho más dura que la de la ciudad, porque en los pueblos no hay recursos. Además, hay una dificultad enorme que es la red de transportes. Seguimos demandando que se puedan utilizar los transportes escolares, que hasta ahora no se pueden utilizar, y allí se están acercando mediante la modalidad del transporte a la demanda. Pero es un problema muy serio, porque bastantes personas no pueden acceder a algunos a los poquitos recursos que hay por el tema del transporte. Luego nos encontramos con que no hay un proyecto. Es que Ávila, después de, nosotros llevamos desde el año 2000 como Fundaven diciéndolo, no hay un proyecto, ningún grupo político pone un proyecto que dé respuestas a estas personas. Nos dicen, no, tiene que ser transversal. Vale, ¿dónde está? ¿Dónde están? Porque lo que nos vamos a encontrar, y esto la gente tiene que entenderlo muy claro, son situaciones de muchísimo dolor si no hay recursos, porque fallecerán los padres, los hermanos pueden estar en cualquier sitio, a lo mejor están en la localidad, pero a lo mejor están fuera. ¿Qué pasa? Y esos nuestros políticos no han sido capaces de decir, aquí hay un proyecto, vamos a crear unos sistemas, unos recursos en el ámbito rural, porque no interesa desarraigarlos. Porque no vamos a hacer que, además de perder a sus familias, pierdan a sus amigos, a sus vecinos. Sí, su día a día. No hay un proyecto, no hay un proyecto. Seguimos predicando en el desierto, las distintas organizaciones, vamos haciendo cosas con cuentagotas. Ahora la Diputación sacó un concurso para unas ayudas, bueno, por lo menos se va canalizando un poquito, pero el Consejo Provincial no se puede quedar ahí. Aquí todas las fuerzas sociales, las fuerzas políticas, las entidades del sector tenemos que ponernos a trabajar en una línea sustancialmente distinta. Lo que hay hasta ahora no sirve. Yo lo que sugiero es a los responsables políticos de todos los partidos que se pongan en la piel. Tengo un hijo, tengo una hija con unas dificultades notables, ¿qué hago? La cosa no estaría así. En Cataluña cambió mucho cuando el Trias Fargas entró en el mundo de la política y Andy Trias, con síndrome de Down, reclamaba a su padre. Aquí no estamos, afortunadamente, para ellos, pero yo creo que se pueden hacer las cosas de una manera distinta. Hay que acercar recursos y hacerlos de una manera sistemática y organizada. Es que además se crea empleo. Nosotros tenemos dos puestos de trabajo directos allí en Navaluenga, aparte de que semanalmente van el psicólogo y la trabajadora social. Todas las semanas van allí. Que lo ideal es que esos puestos se creen con personas de allí, con jóvenes que puedan desarrollar su actividad laboral allí. Efectivamente. Tanto una manera también de asentar población en los municipios. Claro. Luis, ¿a ti cómo te ha ayudado en tu día a día pertenecer a Fundaven? Bueno, pues me ha ayudado bastante, porque la verdad es que yo además soy soltero también y bueno, tengo familia, pero la familia tampoco se puede decir que pueda contar mucho con ella, entonces tampoco hay... ¿Has creado tu propia familia? Tampoco hay mucho, no tengo recursos que pueda disponer de otras cosas y bueno, pues aquí por lo menos sé que tengo todo, lo tengo todo en mi mano y por lo menos eso es otra cosa. Otro aliciente más. Sí, por supuesto. Fernando, ¿y cómo financiamos todas estas actividades? Porque claro, Luis es un ejemplo, pero es que tenéis ya muchos Luises. Sí, pues mira, nosotros tenemos para el 2017 un presupuesto de 680.000 euros. De las administraciones públicas, por ley, llegamos hasta el 70%. Eso significa que hay más de 200.000 euros que nos los tenemos que buscar, pues eso, nos vamos hasta Irlanda a buscarlos. Y tenemos un problema de tesorería importante. Como todas las organizaciones del sector, todas estamos igual. Lo que ocurre es que unas lo decimos y otras no. Pero todas estamos así porque la administración pública no asume
la responsabilidad que las leyes le establecen. Luego es muy fácil, desde un despacho, es muy fácil organizar las cosas. Nosotros, por ejemplo, tenemos unas plazas concertadas en el centro ocupacional o en las viviendas. Eso significa que la Junta de Castilla y León nos da un dinero por esas plazas. Pero ¿qué ocurre? Que noviembre y diciembre no lo podemos facturar hasta enero. Y luego la Administración dispone de 90 días para pagar. Con lo cual nos podemos juntar que lo de noviembre lo recibes en marzo. Lo de diciembre y la extra lo recibes en abril. Estamos con un problema muy serio de tesorería todas las organizaciones. La política de Fundamen es partir de las necesidades de las personas, no partir de los recursos. Y además tenemos unos estándares de calidad muy altos. Nosotros tenemos certificaciones de calidad de todos los servicios, excepto el de medio ambiente, que lo incorporaremos este año. Certificaciones de calidad que cuestan 3.000 y pico euros al año, pero queremos garantizar que hacemos las cosas bien. ¿Qué sucede? Que tenemos una dificultad de tesorería muy alta, y lo que pedimos es que la Administración funcione de una manera distinta. Yo soy funcionario, yo cobro todos los meses. A mí no me pueden decir que es que la partida tal, que los presupuestos cual, no. Yo en enero cobro. ¿Por qué no se pueden hacer en este tipo de cosas? Le puedo demostrar a la Junta de Castilla y León que hay otros servicios que los paga mensualmente. ¿Por qué el sector de las capacidades diferentes no? Es una cuestión de voluntad, de organización, de voluntad. Bueno, vamos a sentarnos. Si es que a las organizaciones sociales no nos están haciendo ningún caso. Había un Consejo Municipal de Personas con Discapacidad. Decreto ley, desapareció. ¿Y por qué creéis que se puede deber esto, Fernando? Posiblemente eso lo tengan que responder ellos. Nosotros... Porque sois muchas asociaciones, son muchos los usuarios, sí. Y es mucho el servicio que prestáis. Claro, pero es que nosotros podemos partir de una cuestión de imagen, donde tenemos una calificación muy alta dada por un consejo de gerentes, que hablan de dependencia, pero no hablan de discapacidad. Hay muchas personas que teniendo discapacidad no son dependientes, con los baremos que establece esa ley. ¿Y qué pasa con ellas? Es más fácil decir, no, tenemos unos estándares altísimos, pero es que ese dinero nos está viniendo desde Madrid, ¿eh? No nos engañemos. Pero de la discapacidad no estamos hablando. Hay una muy buena parte que no se está cubriendo. ¿Por qué no hacen los proyectos conforme a lo que dice la ley? ¿Por qué no lo hacen? Eso es una cuestión que tienen que responder los políticos. Dentro de un año vendrán a pedirnos el voto y a contarnos muchas cosas. Nosotros llevamos, como decía antes, desde el año 2000 pidiendo un plan para Ávila, no se da. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Dicho coloquialmente, estamos quemando a la población. Ya estamos todos y todas hartos de tanta solidaridad. Estamos haciendo... Todo solidario. Todo solidario. Y es cierto que la sociedad civil tiene que buscar la manera de desarrollar sus proyectos, pero lo estamos haciendo mal porque llegará un momento... y hay estudios al respecto, llegará un momento en que eso no sea suficiente. Y además estamos evitando, porque favorecemos que la Administración no asuma su responsabilidad, estamos evitando la modificación. ¿Por qué? Porque estamos sacando las cosas adelante como buenamente podemos. Entonces, bueno, como ya se está haciendo, eso sí, nos dan unas palmaditas, nos dicen qué bien, qué majos sois, pero no están resolviendo los problemas de fondo, no los están resolviendo. Y les pagamos para ello, Y ya para finalizar, Fernando, ¿cómo se puede colaborar con la gran familia que sois de Fundamen? Aquí tenemos un pequeño ejemplo, pero hay más. Sí, a ver, por una parte hay una ayuda inminente, que es ahora con la festividad de los santos, a través del vivero, en la aldea Vivero, si compran los centros para las personas queridas que han fallecido, pues es una muy buena ayuda. Tenemos en el Chico tenemos un puesto de venta de plantas y demás, ahí nos viene muy bien. Lo ideal es contratando servicios de jardinería, de mantenimientos de limpieza, y luego, si no pueden de otra forma, con dos líneas, una de voluntariado, porque estamos convencidos de que hay muchas personas que pueden ayudar, personas que a lo mejor quieren mantener unas redes sociales o que pueden hacer algún tipo de acompañamiento, y a través del dinero. Vamos a iniciar una campaña que nosotros denominamos 1000 de 60, que podemos
explicar, son 60 euros al año. Quien quiera dar más, por supuesto, puede dar más. También, pero con 60 euros al año, que además se pueden pagar con 15 euros al trimestre o de cualquier otra forma, porque el banco, cada recibo que pasemos, nos cobra 1,15 euros. La comisión no la podemos olvidar. La comisión la tenemos ahí, pero por eso no lo hacemos mensual. Ya. Y con esa campaña la persona estaría dando 16 céntimos al día. Entendemos que es algo que, si la gente quiere comprometerse con un proyecto donde se propicia, se facilita que personas puedan hacer su sueño realidad, que puedan vivir, como está viviendo Luis, con la seguridad de que hay una familia, él lo ha dicho varias veces, hay un grupo de personas que él ha hecho su familia, que no le deja en la estacada y que puede desarrollar una vida hasta que encuentre un empleo por sí mismo y demás, pero que hay proyectos de vida que dependen de esa colaboración que cada persona puede hacer. Pues ha sido un placer acercarnos, bueno, pues vuestra asociación, vuestra entidad, Luis, conocer tu caso. La próxima vez que vengas, no te he querido poner en apuro, pero nos tienes que recitar algo, nos tienes que traer uno de tus poemas, ¿no? Bueno. La próxima vez hay que hacerlo, ¿vale? Vale. Pues lo dicho, que muchísimas gracias, Fernando, Luis, esperemos que hayamos dado a conocer un poquito más nuestra asociación y que sobre todo, bueno, pues la implicación de todas las administraciones para el beneficio de todos, porque al final esto es una cosa de todos. Efectivamente, pues muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias a vosotros y gracias también a Fundament y a Presa Ávila por estos años que llevo ahí con ellos. Y por muchos más. Bueno, pues hasta aquí nuestro espacio con capacidades diferentes cerca de ti en esta noche de miércoles. Volvemos en 15 días con más capacidades diferentes.